Qué cebao. ¿El qué? ¿Te acuerdas de cuando nos conocimos? Joder, como para no. ¿Por? Porque eso se hizo una hora. Pero si eso pasó ayer. ¿Ayer? ¿Ayer? Voy al baño a ver Chicago. ¿Ayer o hace una hora? Yo creo que fue ayer. No, hace una hora. Ayer, igual ayer. ¿Ayer? Roll another blunt. 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 Oye, tío, tienes que mear en ese baño. ¿Por qué tiene de especial? Tú vete a mear y ya verás. ¿Pero qué pasa con el retrete? ¿Qué tiene? Forma de coño. ¿Qué va, joder? No veas la de espejos que hay. No me había visto la polla desde tantos ángulos en mi vida. Venga, chicas, vamos. ¿Dónde se ha visto una despedida de soltera sin pollitas? Toma. Una para ti. Otra para ti. Aquí. Otra para ti. Aquí. Venga. Pollas, pollas. ¿Y eso a qué ha venido? ¿Qué pasa? Han sido 2 euros. ¿Y qué te hacen? ¿Un favorcillo? No sé, pero yo por 40 tapo. ¿Me estás diciendo en serio que tienes una tía que se llama Potota? Que sí, joder. Y estabais en una playa nudista, pero... ¿desnudos? Sí. Bueno, yo más. ¿Y se supone de qué cojones vas? Pues de eso. ¿Qué? De lo que me sale de los huevos. Sabía que os encontraría juntos. Si no hubiera sido así, podría haber seguido haciéndote el juego. No lo sabías, pero tú planeaste que te siguiera. Has estado bebiendo. Imagino que crees que si me asesinaras aquí, tu amigo el marino cargaría Oye, con la culpa y te quedaría... ¿tú cuándo vas a mear? ¿Te sacas la huevada? Bien, cariño, tú no eres la única pues, que quiere que yo... Pues... no sé. Nuestro buen amigo, el fiscal del distrito, está impaciente por abrir una carta que le he dejado. ¡Buah, tío, qué fuerte! Es algo en lo que no me había fijado nunca. Así que ¡qué bueno! Disparando ese revólver. Eso se ¿cómo se te ha llegado a ocurrir? Es difícil decirlo, me estás apuntando a mí, ¿verdad? Yo te estoy apuntando a ti, cariño. El hombre tiene 5 derechos universales. 1, la vivienda. 2, la alimentación. 3, los frutos secos. Ahora que lo pienso, si venden las pipas peladas, los cacahuetes pelados y casi todos los frutos secos pelados, ¿por qué no venden los pizzollos pelados?
No me creo que tu mente sucia y anamórfica haya sido capaz de discurrir de forma tan intelectual tan clara premisa. ¿Cuál? Bueno, a lo que vamos. ¿Qué será? ¿Por marketing? No, yo creo que será por dinero. No sé. Siempre te entretienes con la cáscara y así. Ya sabes, lanzándosela al lado y... ¡Mierda, me cago en Dios! La vida es fruto de una maldición divina. Y aunque vaya al cielo, la tendré. Pero no vuelvo a ir al cielo más. Os voy a decir más, yo tengo dos niñas de Jesús. Una se hizo águila y la otra culebra. Se hizo culebra porque quería ser más mala que yo. Pero yo soy humano de amor y bondad para cuidaros. Pero Satanás me está atemorizando esta noche. Satanás está muy enfadado. ¡Nadie puede ver a Satanás! ¿Dónde está Satanás? Ahí, anda cerca. ¡Esto es la realidad! No lo que veis en la tele que os filtran. La televisión y el cine emborrachan vuestras neuronas y no comprendéis la realidad. Al final, la realidad es que viviréis en un sueño. ¿Qué haces? Intentaba comer un bocadillo, pero te has puesto a hablar y... Tanta femia y tanta hostia. La gente, en general, vamos. ¿Por qué somos tan tontos? ¿Por? Mira, tengo sed y bebo un refresco, pero no me quita la sed. Además, te da más sed. Cebao. Entonces, ¿por qué los llaman refrescos? Pues... Si no te quita la sed, te acaloras. Y si te acaloras, puedes llegar incluso a sudar. Pues sí. ¿Qué coño? Deberían llamarse sudorescos. Si no te quitan la sed, te acaloras. Si te acaloras, sudas, sudorescos. ¿Refresco para qué? Sudoresco. Si no comas en un refresco, si te acaloras, sudoresco. ¿Está claro? Yo lo veo claro. Sudoresco. Refresco está mal. Sudoresco. ¿No? Si no te quita la sed, te acaloras. Sí. Sudoresco. Algo se muere en el alma. Dejando una huella que no se puede borrar, y va dejando una huella que no se puede borrar. Cuando un colega se va, no te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, canta la guitarra mía y ahora cuando diga adiós.